La concejala de Bienestar Social y Tercera Edad, Inmaculada Rosales, visitaba el sábado la cruz instalada por la ONG Emaús Obra de Amor, que congregó también a numerosos vecinos y visitantes en esta céntrica zona del municipio. Allí los asistentes pudieron disfrutar de comida y bebida a precios populares, mientras contemplaban esta original cruz elaborada en gran parte con cabezas de ajos, como nos explicaba la gerente de Emaús. Pues mira, esta cruz de mayo tan hermosa que tenemos la hemos hecho los voluntarios de la asociación, y está compuesta de hiedra muy, muy bonita que la han donado y ajos, cabezas de ajo. La colaboración del ayuntamiento ha sido muy importante para poder desarrollar la cruz. Nos ha cedido lo que es el sonido, el escenario, el espacio, lo que es el punto de luz, todas esas cosas. Toda la infraestructura sin la cual no podríamos hacer el evento. Tampoco faltó la música. En esta ocasión fue el coro rociero Aires de Torremolinos el que animó a todos los presentes. Posteriormente continuaron las visitas a otras cruces del municipio, como la de la Asociación de Amas de Casa Virgen del Carmen en su sede de calle Jamaica, hasta donde se desplazó el alcalde Pedro Fernández Montes, acompañado por buena parte de los miembros de su equipo de gobierno. Allí los representantes municipales tuvieron ocasión de contemplar esta hermosa cruz, elaborada íntegramente a mano, incluidas las flores, algo que da muestra de la implicación de las socias con esta tradición. Como somos niñas todas, o casi todas, pues blanca y rosa. Aquí lo más importante ha sido que han participado muchas socias en hacer la cruz, en confeccionar las flores, porque está todo hecho a mano. Este año, pues nos hemos inspirado en hacer la de goma eva, pero con muchísimo trabajo, todas han participado, nos han ayudado. La idea, la verdad, es mía, pero si no fuera por ella. Muchas fueron las personas que se acercaron también a esta cruz para disfrutar de una agradable tarde, en la que también se contó con los coros Aires de Torremolinos y Mi Gente y las actuaciones de Remedios Cortés y la Academia de Baile de Loli Quesada. El siguiente punto hasta donde se desplazó el primer edil acompañado por los concejales fue hasta la calle Decano Manuel Montesinos, donde los representantes municipales fueron recibidos por el presidente de la Peña Recreativa Cultural Montemar Alto, Ramón Cuesta. Allí pudieron contemplar esta colorida cruz con la flor de la bugambilla como protagonista, con una compleja elaboración, ya que las flores iban cogidas una a una con alfileres. Ha sido una inspiración de dos personas que son las que han colaborado más en la confección de la cruz, porque prácticamente ha colaborado toda la peña, todos los miembros de la peña y del coro de San Juan han colaborado de una manera directa o indirecta con la confección de la cruz. Se inspiró en la bugambilla y ahí la tenemos, la cruz de bugambilla morada, con unos toques de begonia amarilla. Nosotros queremos seguir conservando esta tradición y hacer posible que los que vienen detrás nuestra, pues vayan también empujando. En efecto, este año, aparte de los veteranos, como somos unos cuantos, ¿no?, pues ha habido mano de obra joven, así que eso es muy, muy importante, ¿no? Otra de las cruces que se expusieron el sábado fue la de la Cofradía del Calvario, que pudo visitarse en la caseta municipal de la Tercera Edad y asociaciones. Hasta allí se desplazó también el alcalde junto a miembros de su equipo de gobierno para apoyar de nuevo con su presencia esta hermosa tradición. Este año la cruz elaborada por la cofradía combinaba los detalles cofrades con los ecuestres en una original composición presidida por la cruz en tono blanco y celeste. Bueno, pues evidentemente viendo todos los seres que tenemos, ¿no? Es una cruz de mayo muy, muy ecuestre, ¿no? Tenemos, bueno, silla de montar, tenemos sajones. La verdad que cada año pues sorprendemos un poquito más, ¿no?, a la gente y, hombre, teniendo a Marco, con la inspiración que tiene siempre, la verdad que esta cruz de mayo siempre es muy bonita y nombrada, ¿no?, entre todas las cruces de mayo. Tenemos el detalle de los angelitos, que son nuestros, que salen en el trono, que están en los brazos de la cruz de mayo. Los sagrados titulares, que no pueden faltar, ¿no?, en esta cruz, que siempre nos acompaña. Y la verdad
que bueno, que aunque es muy elaborada, pero siempre quedamos muy contentos, ¿no?, con el resultado de la Cruz de Mayo. Sí, nosotros siempre montamos una barra con precios populares de comida y bebida, tenemos de todo. Hemos innovado un poquito, hemos cambiado, hemos hecho unas tapitas para que sea algo más de paso, que no sea siempre las hamburguesas, los pinchitos. La visita del alcalde, que siempre, ¿no?, siempre está el ayuntamiento, colabora con nosotros, igual que con el resto de asociaciones, ¿no?, para que se mantengan estas tradiciones vivas en Torremolinos. También allí los asistentes disfrutaron de variadas actuaciones como la del artista Remedios Cortés. Ha sido el segundo de los dos fines de semana de exhibición de las Cruces de Mayo, distribuidas en prácticamente todos los barrios de Torremolinos y elaboradas por asociaciones, peñas y colectivos, cuyo apego a esta costumbre, junto con el decidido apoyo municipal, ha logrado situar a Torremolinos entre los municipios más representativos de toda Andalucía en lo que se refiere a exhibición de las Cruces de Mayo.